¿Quién ganaría en una batalla? ¿Los seis siniestros Ultimate o los 616? Una épica batalla entre los seis siniestros de los universos más populares de Marvel, que comparten el hecho de que le han puesto las cosas realmente difíciles en varias ocasiones a Spider-Man. Para este versus, tomaré la alineación inicial de cada versión, ya que en ambos grupos hay poderosos villanos que tienen su contraparte, por lo que esto se pondría bastante interesante. Del lado de los Sinister 6616 tenemos a Octopus, Electro, el Buitre, Sandman, Kraven y Misterio. En la esquina de los Ultimates tenemos a Green Goblin, Octopus, Sandman, Kraven, Electro y el Buitre. Al ver las alineaciones esto se ve bastante parejo, ya que tenemos prácticamente los mismos miembros en cada lado, pero la cosa es que los 6 siniestros 1610 son más poderosos. Y es que solo veamos, Electro Ultimate es un ser de energía pura, Octopus puede controlar el metal e integra armas en sus tentáculos, Green Goblin es una bestia con una fuerza similar a la de Hulk, inmortal y con piroquinesis. Los que están más parejos son el Buitre y Sandman, ya que ellos son prácticamente iguales en ambos universos, y el único que es más poderoso en su versión 616 es Kraven, por lo que sí, yo le veo más probabilidades a los 6 siniestros Ultimate. Ahora, los Sinister Six 616 son más experimentados al tener muchos más años de historia, pero creo que eso no les sería suficiente para hacerse con la victoria. Creo que al final la fuerza bruta y el poder serían más que una buena estrategia, por lo que yo le daría 7 de 10 versus a la versión Ultimate, aunque también en este combate entraría el factor de ver qué equipo es el que primero empieza a pelear entre sí, ya que recordemos que la principal debilidad de los 6 siniestros es que no trabajan bien juntos. ¿Qué opinas? ¡Bye!